esta metodología que estamos trabajando se llama metodología espejo, con el fin de que los estudiantes puedan, a través de la metáfora de ese objeto, ver quiénes son, ver qué saben, pero también poder proyectar quiénes serán en la profesión. Y eso lo conseguimos a través de poner como modelos a profesionales del sector que les acercan la publicidad y las relaciones públicas. La metáfora además también tiene otra virtud, y es que permite que las materias se reflejen entre sí. Se produce este juego, ¿no? Este juego de yo me veo en el futuro, en el encuentro con los profesionales, pero al tiempo provocamos que las materias se reflejen a sí mismas entre ellas y con el hecho publicitario. Para segundo tenemos la lente, luego tendremos el enfoque y luego la proyección. Un ejemplo de lo que hemos hecho este año en primero para generar esas ventanas entre materias son los días espejo. Los días espejo, a mí me parece que, bueno, ha habido actividades más o menos complejas, pero nos hemos dado cuenta entre todos cómo a partir de un único hecho, como por ejemplo el análisis del que está considerado el mejor anuncio de la historia, el del Apple, el lanzamiento del Macintosh, cómo a partir de ese anuncio puedes tener perspectivas al hecho publicitario desde diferentes ópticas, ¿no? Porque de un lado el anuncio está basado en la novela de Orwell, 1984, totalitarismos, fíjate, redes sociales, transparencia, dominio. Hay muchos enfoques desde ahí, ¿no? Históricos, antropológicos, sociológicos, también de la economía, porque supuso una ruptura en el mercado de la informática en aquel momento, también de la tecnología, y también dado que ese anuncio dirigido por Ridley Scott estaba basado en una película de Fritz Lang, que es de los años 20, de los años 30, se puede atacar desde los movimientos artísticos, porque es un ejemplo del uso del expresionismo, ¿no? Entonces, en los días espejos han generado estas dinámicas que son muy ricas, porque yo creo que este tipo de cosas son las que explicitan que todo está conectado, uno, y dos, porque coinciden varios profesores de diferentes materias ejerciendo un análisis a un mismo hecho, ¿no? Bueno, y también las semanas espejo. Efectivamente, en las semanas espejo, el hecho de trabajar competencias de carácter transversal les ha llevado a los estudiantes tener un periodo que es esa semana donde no tienen la docencia, y lo que hacen es trabajar con profesionales competencias transversales como saber trabajar en equipo, saber pensar, saber contar, autoconocerse. Por ejemplo, la que tuvimos relacionada con Design Thinking, vinculada a un hecho social, cómo contribuir a tu entorno social mediante la idea que desarrolles. Los trabajos dieron como resultado proyectos interesantísimos para ser estudiantes de primero. O por ejemplo, siempre les decimos lo importante que es conocer el entorno, saberlo interpretar, pero no solo como meros observadores, sino también siendo partícipes del mismo. Y en la siguiente semana espejo tienen que trabajar con esa asociación, ONG o fundación, con el fin de conocer cómo trabaja, con quién trabaja, y descubrir y plantear necesidades y soluciones comunicativas en torno a esa ONG, asociación. Pensamos que con este tipo de iniciativas los estudiantes pasan de ser meros telespectadores a ser productores de ese contenido, pudiendo soñar todo lo alto que quieran. Y tanto. En la semana del Design Thinking, a mí una de las cosas que me llamó la atención siendo estudiante de primero, y que es un buen síntoma, magnífico, es como hubo gente que se fue al pequeño comercio a hablar con ellos, a entrevistarlos, a conocer sus necesidades. Es una manera de que los estudiantes tomen por fin el timón de su proceso de aprendizaje y sean ellos los protagonistas, ¿no? Son efectos, bueno, que de alguna forma lo esperábamos, pero que a mí me han sorprendido positivamente, porque no ha hecho falta hacer demasiado énfasis. La propia dinámica ha generado esto.